10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿cómo han estado? Me da mucho gusto volver a saludarles esta vez. Ya estamos a domingo 24, se está yendo rápido este tiempo de cuarentena y esperemos que ya acabe y podemos estar otra vez en la iglesia juntos. Mientras que llegue ese momento, me da mucho gusto poder recibirte a través de este video y que podamos estar interactuando todavía. Vamos a estar ahora trabajando con nuestros libros, ¿sí? Si no te han llegado, te van a llegar ahí a tu casa, te van a llegar por correo. Ponte atento porque te va a llegar ahí para que nos pongamos a trabajar en nuestras hojas, ¿sí? Y vamos a ver, estando platicando el día de hoy, acerca de la tentación de Jesús y cómo Jesús vence esa tentación. ¿Sabes por qué? Primero, para demostrarnos cuánto nos ama y que tiene poder sobre las tentaciones. Ahora que hemos estado en casita durante todo este tiempo, a lo mejor nos ha tocado por ahí una tentación. Pero tú vas a decir, ¿cuál? La tentación de enojarte. ¿Te acuerdas que en las clases que hemos estado viendo de las relaciones, vemos que a veces nos enojamos con papá o con nuestros hermanos, ¿sí? Esa es una tentación, pero la podemos vencer también nosotros, ¿sí? ¿Y cómo lo hemos hecho? Acuérdate, dice citar la palabra de Dios
y nos hemos estado aprendiendo un versículo de memoria, ¿verdad? Juan 13:34. Amarse unos a otros. Así es como vencemos todas las tentaciones. Hay que fortalecerse leyendo la Biblia y vas a tener más versículos para ser más vencedor. Bueno, mientras, vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Me da mucho gusto que estés por aquí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Versículo para memorizar. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Verdad central. Conocer las Escrituras nos ayuda a vencer las tentaciones. Objetivos de la clase. Número 1. Explicar cómo Jesús fue tentado en el desierto y cómo venció. Objetivo número 2. Aceptar que conocer las Escrituras les ayudará a resistir la tentación. Objetivo número 3. Memorizar versículos de la Biblia y recordarlos en momentos de tentaciones. Quiero explicarte un poco más acerca de esto que vamos a estar estudiando el día de hoy, que es la tentación de Jesús, cuando es llevado al desierto por 40 días. Pero para no estártelo leyendo o hablando así, quise hacerte un video. Vamos a verlo juntos. Acompáñame. Hay una gran diferencia entre tentación y pecado. La tentación no es pecado. Esta es anterior al pecado. El pecado es el consentimiento de la tentación. Así que no es lo mismo ser tentado que pecar. Todo pecado va antecedido de una tentación, pero no toda tentación termina en pecado. En el contexto bíblico, tentación no solo significa inducir a pecar, sino también someter a prueba. La tentación de Jesús es la prueba de la que salió triunfante antes de iniciar su ministerio público. Jesús fue probado y tentado como Hijo de Dios y Mesías. Los evangelios afirman que Jesús, dirigido por el Espíritu, enfrentó tentaciones del diablo durante 40 días en el desierto. El escenario de la tentación pudo haber sido la ladera de un monte calizo. El suelo estéril estaba salpicado de toscos bloques de roca, parecida a hogazas de pan, pero Jesús resistió la tentación de convertirlos en pan. El viento soplaba fuerte, se levantaban grandes polvaderas, por la noche invadía el frío, no había agua, ni comida, ni sombra, ni dónde descansar o protegerse. Así era el árido desierto. Pero allí estuvo Jesús durante 40 días y 40 noches. ¿Por qué creen que Jesús fue a ese lugar? Porque era el sitio adecuado, ya que allí nadie interrumpiría su comunión con Dios y su preparación para comenzar la misión que tenía de establecer el reino de Dios en la tierra. Esta tarea no era fácil,
porque debía hablarle a las personas acerca de su Padre y de que Él era su Hijo amado. Jesús estaba solo en el desierto, rodeado de fieras y animales, adorando a su Padre Celestial y hablando con Él. Aunque quizás, para la gran mayoría de personas, la acción de Jesús pasara inadvertida. Había alguien que estaba atentando a sus movimientos y esperaba el momento perfecto para entrar en acción. Ese alguien era Satanás, un ser despreciable y maligno, el mismo que había tentado a Adán y a Eva en el huerto del Edén, haciéndolos pecar. Jesús sabía que su enemigo lo observaba, pero él seguía orando y ayunando para que su espíritu se fortaleciera. Habían pasado 40 días, su cuerpo estaba muy débil por la falta de alimento y tenía hambre. El enemigo se le acercó y lo atacó para que pecara. Quería que aceptara su invitación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él quería que Jesús pecara, aceptando su petición. Le dijo. El Señor conocía muy bien a su enemigo y le respondió con un texto de la Escritura. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás había fracasado en su intento de hacer pecar a Jesús, pero no se dio por vencido porque lo atacó por segunda vez. Lo llevó a la parte más alta del templo para tentarlo. Le habló usando un pasaje de la palabra de Dios. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y te sostendrán. Pero Jesús le respondió con otro pasaje. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente perdió Satanás, pero no se dio por vencido, porque lo volvió a intentar diciéndole, observa a tu alrededor, mira todos los reinos de la tierra, todo esto te daré si te hincas y me adoras. Ah, pero Jesús tampoco se dejó engañar y le dijo, vete Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Satanás había vuelto a perder y tuvo que irse derrotado. El poder de Jesús era mayor que el suyo. Al instante se le acercaron ángeles a Jesús y comenzaron a servirle. Bueno, ahora sí te dejo con la historia en un video que está un poco más entretenido, creo yo, pero te va a hacer entender muy bien cuál es la idea del estudio del día de hoy. Vamos a verlo, acompáñame. Bueno, ahora sí hemos llegado a nuestro tiempo de hacer nuestras manualidades. El material está muy sencillo, necesitamos más creatividad y adelante, vamos con nuestra manualidad. Bueno, ahora vamos a hacer nuestra manualidad del día de hoy. ¿Qué vamos a estar ocupando? Hojas blancas, vamos a ocupar aproximadamente unas 6 hojas, tijeras, colores, un lápiz, pegamento y lo más importante de todo, tu Biblia. Así que vamos a comenzar. Primero, sobre la hoja blanca vamos a trazar el nombre de Jesús. Puedes ocupar una letra de molde abajo o como quieras tú hacerlo, si tú te sale bonita la letra por encima, pero esta tiene que ser gruesa. Vamos a hacerlo así. Listo. Paso siguiente, vamos a recortarlas. Perdón, antes de recortar, como te había dicho previamente, vamos a colorear nuestras letras.
Ayúdame a rellenarlas de color, del color que tú quieras. Yo escogí estos en esta secuencia de colores. Pero tú escoge los que tú desees. Vamos a colorear. Listo. Ahora sí, ya que las tenemos coloreadas, ahora sí vamos a recortarlas. Acompáñame a recortarlas. Listo, hemos terminado de recortar nuestras letras. Ahora, nuestras hojas blancas vamos a dividirlas en tres, más o menos que sean al tamaño de las letras que estamos recortando. Entonces, vamos a dividir la hoja. Ahora tenemos 6 pedazos. Nosotros vamos a ocupar solamente 5. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con estos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estar haciendo un acróstico con la palabra Jesús en cada una de nuestras hojas. Vamos a empezar. Yo te recomiendo, para que queden todas bien, vamos a engrapar nuestras hojas, como si fuera un pequeño cuadernito. De esta orilla, tú puedes ponerle una o dos grapas. Entonces, nos vamos a ir a la quinta hoja. Y ahí vamos a pegar la quinta letra del nombre de Jesús. Exacto, la letra S. Entonces, agarramos nuestro pegamento y pegamos nuestra letra S. Ahora, fue la quinta hoja. En la cuarta hoja vamos a quitarle el espacio. Ese último espacio que no nos tape. Y vamos a pegar la letra U.
Y así nos vamos a ir con todas las letras del nombre de Jesús. Vamos a hacerlo. Bueno, una vez que ya tenemos así separado el nombre de Jesús, con el mismo color con que hicimos esta inicial, vamos a hacer al principio, pegado a la orilla, la misma inicial. Así. Entonces, yo hice la misma inicial, una J. Después, una E. Pues la voy a hacer como con mayúscula porque esta va a iniciar un enunciado. Ahora, en tu Biblia, vas a buscar un versículo que a ti te agrade y que empiece con la letra de cada una de las letras que componen el nombre de Jesús. Adelante. Bueno, hemos concluido. Le metí un poquito más de color en las orillas y un poquito muy tenue a cada uno de los colores y puse los versículos que empezaban con la misma letra. Jamás me olvidaré de tus mandamientos porque en ellos me has vivificado. Salmo 119. Exaltado seas sobre los cuales, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y así, en cada una de las letras, tú vas a buscar un versículo, el que más te guste, y lo vas a poner. Porque acuérdate, ¿cómo venció Jesús la tentación? Le decía a Satanás, porque escrito está, así que tú lo tienes que escribir, todo aquello que nos enseñó Jesús. Espero te haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Niños, pueden ver las clases en YouTube o Facebook. Oh, and don't forget to do your Sunday school work.